Hola, cabros, ¿cómo están? El proyecto bastante bien. Volvemos con Nier Automata. Vamos a poner unos chips porque ya hemos sacado una buena cantidad de chips. Estos están equipados. El de evasión no está equipado, sí, vamos a equipar el de evasión. Sí, tampoco es para tanto. Ya. Volvemos a estar acá. Ya les digo el tiro, cabros. Como pueden ver, what the fuck. Espérate. Aquí estamos. Como pueden ver. No podemos ver. Ya, hay que abrir este. O este. Este primero porque está más cerca. Se preguntan a dónde voy. Este lugar a donde voy es un. Es un punto de acceso. Vamos a pelear, no hay razón para no hacerlo. Le voy a pelear. Vamos a levelear. Ya estamos cerca de subir de nivel. Podemos ver algo. Pum. Llave rota. Las llaves rotas no son un ítem como clave, o sea, una llave de verdad. Se refiere a llave como para darle llave a algún objeto electrónico. Cuando se le da llave a uno de esos soldaditos que camina haciendo ruido y todas esas cosas. Perfecto. Ustedes pueden decir, eso no haces. Y yo les digo, nope. No, eso no haces. Este lugar es un desagüe, se podría decir, de petróleo. La grabamos porque me guardé que es importante grabarla. Aquí podemos pescar también. Y si subimos, nos vamos a encontrar con algo interesante que hay allá arriba. Uf. Nice. Vamos a subir. That ass though. I fucking love this game. Tiene tantas buenas cosas. Bueno, aquí tenemos otra yorja. Este yacimiento de petróleo podría convertirse en una fuente de recursos. Ok. Si pudiéramos pararle los pies a las formas de vida mecánica del desierto, podríamos transportarlo con seguridad. Si eso no ahorra la muerte de aunque sea un compañero, por muy difícil que sea, hay que intentarlo. Ya. Y ella nos dice, estaba investigando esta área. Y ahora mismo es muy difícil, pero intentamos hacerlo lo mejor que podemos. Listo. Eso es todo el aporte que hacen estas chicas. Ven, darán un mini puesto avanzado. Aquí tenemos dos cofres. Es extraño que aparezcan dos cofres. Después vamos a ver por qué. Y ya. Ah, les voy a mostrar aprovechando que estamos al principio del video. Ahí es, no. Creo que hay arriba. Ah, acá creo. Ahí está. Podemos pescar. Tiramos. Ustedes lo van a ver súper poco el pod. Pero es un sistema muy parecido al de persona. Va a empezar a subir y a bajar. Y eventualmente se va a sumergir y ahí ¡pup! Sacamos lo que quiera que hayamos pescar. Como es petróleo, ustedes pueden decir, pero bueno, ¿cómo va a haber un pez en el petróleo? Bueno. Lo hay, pero es un pez mecánico. Es un pez coin mecánico. Ah, no, este es un pez globo mecánico. Que está, obviamente está en el petróleo, así que tiene sentido. Supuestamente, bueno, como ven, ahí me tiré y me hizo bastante daño para una caída. Ya, ahora vamos a grabarla de nuevo porque ya dejé limpia esta zona. Así que nos vamos. Y hay que hacer lo siguiente. Fuck, se me olvida. En el aire no puedo abrir el mapa ni el menú. Ya. Destino actual.
Estoy actual. Esto es un puto acceso. Estoy actual. Y terminamos yendo para acá. Hay que ir destruyendo formas de vía mecánica a través de todos estos puntos. Te soy sincero, no me acuerdo dónde era, weón. No me acuerdo dónde era, así que vamos a seguir las misiones. Todavía no es necesario hacerlo. Creo que a todos los lugares donde se pueden ir, que son visitables, tarde o temprano tenía una side quest que te va a llevar allá. Así que no hay que preocuparse. Al menos el lugar que me estoy preocupando, que otro oasis. Pero, o sea, no, en realidad un oasis, porque es de agua, vos, ¿cachai? Esto es un yacimiento, ¿no? El oasis, no me acuerdo, está de una lata. Buscarlo, porque tenéis que verlo entre cuestiones de como tormenta de arena, entonces no podéis ver bien y un montón de otras weas. Así que por lo mismo, no vamos a ir. Vamos a agarrar esto, ídeme. Tururururu. Está. Ya. Bueno, ustedes van a cachar cuál es la gracia de todo lo que está pasando acá. Van a cachar qué es lo que está pasando. Se viene algo interesante, tierno, horrible. Pero por lo general esos son los tipos de cosas que están dentro de cualquier Nier. Así que, bueno, y de cualquier... No, no, no. No, no, no voy a decir Drakengard porque hasta ahora no he visto nada bacán, o sea, como apreciable que esté un Drakengard. O sea, está el mundo de Evangelion, que uno puede decir, hay gente que dice, oh, me encantaría vivir en el mundo de Evangelion. Yo diría, no, no, culiao, chúbalo, no, jamás, ¿cachai? Hay gente que le diría eso, lo más probable es que también hay gente que diga, ah, me gustaría vivir en el mundo de Drakengard. No, fuck no. ¿Are you fucking crazy? ¿Cachai? Entonces, como hay gente y gente, como hay gente y gente, además que tiene que haber gente que va a decir, ah, el mundo de Drakengard no está malo, y va a decir, concha tu madre, estáis loco culeado, y lo más probable es que alguno esté loco, pero no le vamos a decir a nadie. Vamos a agarrar cosas acá. He obtenido cristal. Aquí tenemos nuestro punto de acceso. ¡Pum! Ya. Tenemos esto. Ya. Como pueden ver por allá, hay una especie de mini pueblo. Lo cual se podría decir que podríamos ir por allá. No es necesario hacerlo, pero podemos. Literalmente puedo ir a cualquier lado siguiendo los enemigos, weón. ¿Cachai? Podemos ir a cualquier lado siguiendo los enemigos. Que es por acá, tengo que aparecer más enemigos. Me apareció uno. Ahí está. Obviamente, la idea es apuntar a lado donde. Bueno, como pueden ver, hay diferentes tipos. Están los que tienen patas cortas, esos tienen patas más normales. Sí, vamos. Apúrate antes que se aparezca. ¿Por qué antes de que se aparezca? Porque es un engranaje brígido. ¿Por qué te parecen golillas? Pero los engranajes más brígidos tienen hasta lucas. Hay algunos que tienen hasta 5 lucas, ¿cachai? De plata. me valió esa weá. Ya, aquí podemos ver que hay. ¡Oh, fuck! Tenemos aquí a los kamikazes. Ya, los kamikazes dejan una buena cantidad de plata.
no es para tanto, pero tampoco es poco, ¿cachai? Ya se nos acabó la ventaja ahí. Veamos qué tiene Panda este, lo que se llama Panda. No tiene mucho. Pero no es malo. Vamos a ver el otro lugar. Ya, el otro lugar está bien. Hay una side quest que después aparece acá, que es súper cool, me encanta. Así que espero que pronto vamos a hacerla. Voy a tratar de no demorarme tanto, porque hay que desbloquear otro sector para poder llegar a... Sí, esas son parte de las cuestiones que no me agradan mucho, que también tienen que ver harto con el Nier original. ¿Qué es que los robots están diciendo? Ayuda, tengo miedo, no me maten, todo ese tipo de cosas. Y la verdad es que no me hacen sentir muy bien ese tipo de diálogos. Así que tengo que decirla firme, me hacen sentir sumamente culpable. Y son temáticas súper, súper conocidas en los juegos de Yoko Taro. Por ejemplo, el Drakengard, tú juegas el juego y es como la historia de un héroe, bla 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 bla. Kaime, el protagonista. Y resulta que uno queda como, no parece tan héroe, po. Y todos hablan de que el weón se llenó de sangre, un montón de weá, que es como, tú podrías decir, ya, ok, supongo, no sé. Como ven, no le podemos hacer más daño. Y se metió debajo de la tierra, entonces quedamos como, ¿what? ¿Pero dónde? ¡Pup! Ahora eso está allá. Eso es más que nada para decirnos dónde está nuestra misión. Así que nuestra misión es perseguirlo. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que les seguía diciendo, el juego de Yoko Taro siempre es nada en lo que parece. O puede que sea lo que parece, pero no dejéis que solo porque lo viste desde tal punto de vista es la verdad total, ¿cachai? Por ejemplo, en el Drakengard 1, que fue el único que vi, tú eres un soldado y matáis un montón de gente, un montón de gente que son soldados enemigos, se podría decir. Y es como, ok, ya supongo. Era bastante muso la jugabilidad, era bastante muso, ¿cachai? Como de los juegos Warriors. Y era como, ok, no es para tanto. Ya, el asunto es que parte de la historia va poniéndose cada vez más tabú, ¿cachai? Oh, pedazo de música. Por ahí tiene el buen incesto, ¿cachai? Venganza. Y te vas dando cuenta que los personajes que vais conociendo, que se han volvido tus compañeros de party, en el Drakengard, son pésimas personas, ¿cachai? Hay personajes que de hecho aparecen antes de lo que tú las conocí. Por ejemplo, no sé, tal personaje aparece recién en el capítulo 6 y te dice, no sé, po, puedes jugar el capítulo, o sea, puedes jugar tal sección de la historia. Y te dice, no puedes todavía, ¿cachai? Y resulta que es porque necesitáis darle vuelta con otro personaje primero, ¿cachai? Y creo que era darle vuelta con otro personaje, o era, creo que tenéis que haberlo dado vuelta una vez. El asunto es que, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de los personajes, pero creo que hay un weón que es ciego. Bueno, después es ciego. Pero ese personaje lo conocí, creo que en el capítulo 3. Pero creo que lo conocí en el juego principal, el capítulo 6. Y tú decís como, ¿pero cómo? Ya, pues el asunto es que la segunda vez que lo jugáis, como en todo juego de Yoko Taro, la segunda vez que jugáis, es diferente a la primera, porque hay ciertas cosas extras, ¿cachai? Entonces, dentro de esas cosas extra,
está que hay personajes que aparecen antes y te va a... Es como, mientras más veces lo jugáis, más completa la historia se va haciendo. Y el tema es que en el Drakengard, mientras más lo jugáis y más se va completando la historia, más cuenta te vais dando de que los personajes con los que estáis jugando o que son aliados tuyos son lo que vendría a ser como la escoria de la sociedad, po, weón. De hecho, ese compadre que te digo que es ciego, un pedófilo, po, weón. Y otra loca que te encontráis come cabros chicos, y no estoy hablando de comer de manera, estoy hablando de comer caníbal, weón. Entonces es como, what the fuck? Probablemente usted está pensando, ¿qué juego jugaste, weón? ¿Qué estás hablando, Julián? Ya, es el Drakengard. Y el asunto es que los personajes no son muy muy empatizados en ese sentido, pero siempre el buen Yoko Taro siempre trata de hablar de Bastabú o cosas así, o de cosas controversiales. Le pone sus juegos para ponerle como un extra de historia, en el sentido de que está bien, los conociste y todo. Puede que yo te hablo de estas personas, pero resulta que puede que durante toda la historia no siempre estuvieron así, o sea, no siempre hicieron las cosas que hicieron, o no están 24/7 comiendo cabros chicos, o comiendo cabros chicos de la otra forma. Entonces por eso te estoy diciendo de que todo un asunto de puntos de vista en estos juegos. Y no estoy justificando nada, de hecho. Me carga el Drakengard, los personajes del Drakengard 1, porque no empatizo con nadie. Son terribles personas. Y cuando cacháis de qué se trata la historia completa, no tenéis. Que es como, what the fuck? What the fuck is this game, cachai? Entonces, no quedáis muy bien parados en ese sentido. El asunto es que a lo que iba con esto es que el juego necesitáis jugarlo múltiples veces. Cosa de que cuando lo jugáis, mientras lo jugaste más veces, como que vayas obteniendo más cosas de la historia. Podéis descubrir parte de la historia de la mina caníbal que come cabros chicos. Y de cómo lo hace, o sea, no cómo lo hace, como los cabros chicos, sino que qué era su vida antes de que se encontrara contigo, ¿cachai? Porque si no me equivoco, en el juego ella tenía pensado comerse unos soldados enemigos que parecen cabros chicos, o no sé qué weá. Y el asunto es que, como tu personaje, que todos dicen que eres sediento de sangre y todo, entonces ya, no sé, son weas que eran de mí o algo así. No, el hecho es de que matáis millones de enemigos en el juego con cualquier juego muso, ¿cachai? Lo cual es súper normal en un juego muso matar millones de enemigos. De hecho, tenía un contador de cuántos enemigos mataste, ¿cachai? En los juegos muso, y se entiende, ¿cachai? Se entiende caleta, pero parte de el problema con esto es que está implementado en la historia el hecho de que tu mono sea sediento de sangre, por así decirlo. Entonces, todos esos cientos de miles de personajes que mataste, el juego no te los toma como enemigo, en especie común y corriente, no te lo toma. Acabaste 1.000, 2.000 millones de vidas, ¿cachai? Entonces, parte de la trama es suavizar la explotación de los soldados, ¿cachai? De cómo el primer playthrough tú eres el héroe, ¿cachai? Después jugué la segunda parte del playthrough y te das cuenta de que tus acompañantes no son exactamente muy honorables, y te terminé dando cuenta que con el último final de todo, que es el que crea el Nier, es el peor final que puede haber, ¿cachai? Es lo peor de lo peor de lo peor, ¿cachai? O sea, si no me equivoco, en uno de los finales, la hermana de Kaim, que es el protagonista, asume de que tiene pensamientos incestuosos sobre él y por vergüenza se mata.
Y prácticamente la gracia de como el objetivo principal era salvarla, ¿cachai? Y después te das cuenta que cuando pasa eso y todo, al final resulta que no había verdadera razón principal, misión principal ni nada. Era simplemente que te encantaba matar, weón. Entonces, cuando no tenés ningún objetivo, no cambia nada el juego porque lo único que hacía es matar y seguía haciéndolo, pues, ¿cachai? Y esta parte es interesante, al menos justo alcancé a terminar a hablar del tema. Bueno, no terminar. What? Y uno queda como, oh, no quiero matarlo. Y después pensáis como, espérate, what the fuck? Hiciste solo, pero estos están poniéndole buena. Ok, están poniéndole buena. Mira, no estoy jugando que. Mira. ¡Damn! Ah, el pedazo de orgía. Al principio tuve un pensamiento un poco más inocente la primera vez que vi esto. Dije, ¿qué guay son clases de la más, weón? Y después dije, el burro se la está poniendo, weón. ¿Cachai? Fue un poco choqueante la primera vez que me di cuenta. Así que no voy a culparlo si quedan como, what the fuck is happening, bro? Subir de nivel, no tengo problema con subir de nivel, hermano. Acá vamos a agarrar un chip por acá, otro chip por acá. Todos estos chips, la gracia es que después los podemos fusionar, así que eso es bueno. Aquí murió el objetivo principal. Vamos ahí. Ya, aquí hay un montón de enemigos. Los cuales aprecio que estén acá, la verdad, porque acá se puede conseguir una buena cantidad de experiencia. Pero con muchas otras cosas. Oh fuck. Se está como volviendo un poco loco. Y ahí vuelvo a estar con falda. Decepcionante, ¿no? What the fuck. Uno queda como, ya espérate, maté a toda esa familia. Y ahora estoy viendo esto. Que están vestidos de manera diferente. Me están atacando. Y yo como, what the fuck. ¿Qué onda? Están construyendo un rod más grande, Gatai y la weá. Y yo como, what the fuck is that? Y el sonido que hace es como de una especie de corazón, como un cuerpo humano por dentro. Y what, ¿de dónde salieron esos fluidos? What the fuck? Y sí, acaba de nacer un androide, weón. De las máquinas. What the fuck? Este juego es cool. Tipo, weón. Y nos dice, aviso, un jefe. Y nosotros quedamos como, what, ¿un jefe? What? ¿Un jefe? Sí, un jefe. Morí un montón de veces, hace un montón de daño. En nivel 1, ¿cuál es el asunto con este jefe? A medida que lo voy atacando, va evolucionando. Evoluciona sumamente rápido. Si se fijan ahora, ahora es nivel 3. Entonces, terminamos de atacarlo. Y ahora pasó al nivel suficiente. Tanto de que ahora nos puede esquivar. Esquivar y atacar. ¿Ven? Estamos. Les doy un consejo. En este juego pueden hacer la típica de Platinum, que es, oh fuck, que es, oh shit, se me olvidó
Se me olvida que va subiendo de nivel, pues entonces su ataque va aumentando. Y aquí corre nomás, guachita, porque. Ya, otra cabeza ahí. Y ahora. Pueden hacer la típica de Platinum que enojar a los monos, enojar a los enemigos y le hacen doble de daño. Y lo matamos. Damn. Hace tiempo que no había sangre. La saltaron doble, nada, de relebrigio. Acaba de nacer y lo penetran doble, po, weón. Qué brillo, bastelón. De verdad es una máquina, o sea, acaba de sangrar, ni siquiera lo he visto a ustedes sangrar, así que. What? Otro androide nació de ese. Se asustaron. Bueno, acabamos de matar a esa persona. Y otra nació de él. Este juego es complicado. No, mentira, no es complicado. Simplemente hay que dedicarle el tiempo y prestar atención. Y no necesariamente si prestas atención las cosas pasan, pero. Uy, fuck. Vámonos. Estamos ahí. ¿Se acuerdan cuando hace. Creo que hace una parte o hace dos partes. Les dije que no debía haber ido por ese lado porque volvíamos por ahí después. Y ahora estamos volviendo por ahí. Probablemente no se acuerdan. Y lo que les estoy diciendo solo lo hace más confuso. Pero después se van a dar cuenta si es que han estado viendo. Estas partes de corrido o no se está saltando parte. Bueno, de todas maneras, algo que les digo es: si tienen la oportunidad, jueguen el juego, ya sea en PC, sea en Play 4. A esto me refiero. ¿Se acuerdan que habíamos pasado para acá, pero esto estaba tapado? Bueno, era eso. Ahí vamos a Harvey y. Saqueo 4. Saqueo es un chip con una habilidad de que si nosotros matamos enemigos, tenemos un montón de posibilidades. Bueno, no un montón, pero tenemos muchas más posibilidades de que boten objetos. Lo cual es cool. Y no nos atacan, así que no hay drama. Pero ya cumplimos nuestra misión, así que no tenemos razón para quedarnos acá. Pasa música, papu. Ya. Bueno, obviamente vamos a investigar porque es como, what, ¿cómo es que nació algo? ¿Cómo es que nació una máquina de otra máquina? Así como nacer. Porque la razón por la que fuimos a la fábrica era porque para tener una ventaja en la guerra. Porque las máquinas llegaron hasta un punto donde se fabrican solas. Y la fábrica era de máquinas. Entonces es como, ¿what? Entonces esa es parte de la gracia. ¿Cuánta plata tengo? Tengo 28 lucas. Espero haberme encontrado más cosas. Obvio. Vamos a volver al campamento de Anemone. Así que. Obviamente vamos a ir peleando camino allá, pero. Ya estamos en nivel 9. No nos demoramos tanto en subir de nivel. Algo que no entendía. Hasta que eventualmente empecé a comprender.
Es que la subida de nivel no se hace tanto con farmeo. O sea, bueno, sí se puede hacer con farmeo. De hecho, se hace con farmeo, pero no se hace con farmeo al principio del juego. O sea, prácticamente no vamos a llegar al nivel 99 en el primer playthrough. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo. Eso es muy importante saberlo. Mineral de cobre. Me acuerdo que es el mineral de cobre en mi otra partida. La tengo al máximo. Qué cool. Nunca había venido acá. 300G. Wow, nunca había venido acá, weón. ¿Qué acá, weón? Algo de guerra. Amuleto B2. What, amuleto B2. Nunca tuve el amuleto antes, weón. Ok, algo acá arriba, ¿no? No, nada. A ver, bajemos. Algo acá. Algo que agarrar. Interesante porque nunca había venido para acá. Nunca antes había venido acá. Ok, aquí es como otra. Va a bajar. No pasa nada. Aquí tenemos enemigos. Tienen hachita y son hostiles. Pero son nivel 5, así que no van a durar. Bueno, lo que les decía, pues si pelean contra un enemigo uno a uno, o si es mucho nivel y necesitan quitarle vida rápido, pueden enfurecerlo con el provocar, que hay un chip que sirve para provocar, pero no es necesario el chip para poder provocar. El chip sirve para que cuando ustedes provoquen al enemigo esté provocado. Ustedes hagan 200 de daño, ¿cachai? 200% más de daño. Lo cual es sumamente útil. Pero si no lo tienen, igual causan más daño. Solo que no 200 de daño, ¿cachai? Es útil tenerlo. Lo bueno es que para las mejoras uno puede tener tres presets. Lo cual es cool. Así que puedes tener uno que sea puro daño. Puedes tener uno. Yo siempre tengo uno que es solo velocidad, que es principalmente porque después de jugar un cierto tiempo se vuelve ultra, ultra, ultra tedioso el caminar para todos lados, weón. Voy a aceptar misiones secundarias de cliente marcadas como pum. Ya, ok. Sí, eso lo sé. Ahí, refrigeración. Ya. Anémone. Encontró llagas, encontró el desierto, no tengo mucho que ofrecer como agradecimiento, pero les preparé una habitación acá. Exacto. Cool. Pueden utilizarla como quieran. Gracias. Bueno, en realidad no es necesario. Porque para eso sirven. Supongo que sería su rechazar. Para eso sirven. Las camas, pues bueno. Las camas. No. Las camas sirven para grabarlas. Literalmente para salirse del juego, para grabarla y salirse del juego. Por ejemplo, guardáis y le pregunta, ¿va a decir cuándo? Y le pones que sí o que no, pues, ¿cachai? Entonces, ¿qué he guardado acá? Oh. Y no voy a salir sin tener que cerrar el juego, sin tener que cerrar la aplicación. Ya, vamos a ir a acá. Como toda tienda tiene para vender, quiero verificar qué hay. Ya. Puedo vender los peces. Esto dice una forma bien. Ya. Esto también puedo venderlo. Todo lo que me diga que puedo venderlo, es preferible venderlo. Porque la carne se puede recolectar de manera más fácil o algo así, ¿cachai? Entonces ahora estamos. No. Entonces ahora tenemos. Este tiene harto espacio. Y este tiene harto espacio.
Y terminamos. ¿Sabéis qué? Como queda tan poquito para la cuestión, voy a vender una que otra cosa para juntar las 5 lucas y comprar la última de almacenamiento 8. Por eso lo voy a hacer fuera de cámara, así que no se preocupen. Nos vemos, cabros, en la próxima parte de Nier Automata. Nos vemos, cabros. Chao.